ustedes por estar hoy aquí y gracias al doctor Padrós y al doctor Arimany por la coordinación de este cuaderno y por permitirme participar en él y a todos los redactores que han colaborado que, como bien decía el doctor Padrós, son de muy diferentes ámbitos y yo creo que han contribuido a enriquecer y hacer que este cuaderno sea una herramienta de utilidad para muchos profesionales, para muchos facultativos de diferentes áreas. Este cuaderno forma parte de la serie de los cuadernos de la Bona Praxis del Colegio de Metges y sigue un esquema en el que no me detendré expresamente porque disponen ustedes de la edición en papel, pero que sí que debemos señalar que ha surgido en un contexto especial en el que tenemos una enorme proporción de personas mayores y de personas dependientes que sobrepasan en cierto sentido la capacidad de manejo de las familias y que hacen necesaria la participación de recursos externos y sobre todo la participación fundamental de los facultativos en el manejo de estos pacientes. Estos facultativos se ven en un nuevo contexto, en el contexto ya desde hace años de la autonomía del paciente, en el que se requiere una gran excelencia científica, pero un máximo respeto también a los derechos de nuestros pacientes y al derecho a decidir. El médico además tiene esta obligación de velar por los derechos fundamentales del paciente. Sin embargo, ante determinadas situaciones, ante el control de las conductas disruptivas, sobre todo, se ve obligado a utilizar la limitación de estos derechos fundamentales y utilizar medidas que pueden ser coercitivas, como es el caso de las contenciones mecánicas. Estas medidas son excepcionales y tienen graves implicaciones éticas y legales, por lo tanto, es necesario que se elaboren este tipo de documentos de consenso y que nos den a todos una seguridad jurídica, den una seguridad clínica a nuestros pacientes y garanticen ese contexto de máximo respeto a los derechos de nuestros pacientes. El cuaderno comienza, aparte de la introducción, con unos conceptos claves. En estos conceptos claves se incluyen un glosario de definiciones y de conceptos básicos, fundamentalmente el de agitación, el de relaciones de la conducta, que son las dos conductas fundamentales que tratan de controlar las contenciones mecánicas, y una definición de las diferentes estrategias de contención que se pueden utilizar, desde la menos restrictiva, como puede ser la contención verbal, pasando con la contención farmacológica, que también supone un grado que puede ser muy elevado de restricción, y la contención física, que es en la que se centra el cuaderno. La Organización Mundial de la Salud define esta contención física como la restricción de movimientos que puede ser parcial o de la totalidad del cuerpo. Y esto puede ser mediante la sujeción a una silla, la sujeción a una cama, pero también incluye en muchos casos las contenciones de tipo pasivo, menos restrictivas, como puede ser el uso de barandillas. Y esto lo incluye la literatura internacional como un tipo de contención mecánica. Las contenciones pueden ser utilizadas en cualquier ámbito asistencial, pero existen probablemente dos ámbitos que a todos nos vienen a la cabeza cuando pensamos en contenciones físicas, en contenciones mecánicas, que es el ámbito residencial, el ámbito del paciente geriátrico y también el ámbito de la salud mental, en el que tenemos antecedentes históricos que siempre nos han preocupado y que tenemos que pensar que están en la cabeza de nuestros pacientes, de la familia y de la sociedad en general cuando piensan en las contenciones físicas. En el ámbito geriátrico, generalmente podemos decir que las contenciones están más dedicadas a una protección pasiva del residente o del paciente que no al control de la agitación, que es algo más propio de la salud mental. Algo fundamental que refleja la práctica diaria y que refleja toda la literatura internacional es el control del riesgo de caídas. El riesgo de caída a los pacientes de residencias puede llegar a ser muy, muy elevado, se contempla siempre la evaluación inicial del residente y hay que intentar disminuir al máximo este riesgo de caídas. Esto puede pasar por aplicar una contención mecánica. A nivel de salud mental también existen una serie de particularidades, sobre todo la falta de insight en los pacientes, la falta de conciencia de enfermedad, que van a hacer muy difícil que consientan con determinado tipo de tratamientos. Y también la asociación de determinadas patologías en salud mental con descontrol conductual, con conductas disruptivas, con trastornos de conducta, incluso con agresividad, que harán que sean necesarias estas medidas de contención. Estas medidas de contención entendemos, y así se ha contemplado en el cuaderno, que necesitan ineludiblemente un abordaje multidisciplinar. La prescripción es del facultativo, sin embargo la participación será de muchos profesionales. Por supuesto enfermería, pero también puede ser psicología, también fisioterapia, también incluso la trabajadora social y desde la perspectiva incluso legal tiene que estar contemplada la familia y el paciente también en este abordaje. Esto requiere que los protocolos que se elaboren, y así ha ocurrido en este cuaderno, cuenten con diferentes profesionales.
Este cuaderno contempla también un apartado de aspectos deontológicos en el que el conflicto fundamental se encuentra en el principio de autonomía y el principio de beneficencia. Se completan así unos cuadros en el cuaderno en el que se hace detallada mención expresa a estos principios de ético-deontológicos y también a unas recomendaciones ético-deontológicas relacionadas con la actuación, con la aplicación de este método, con el seguimiento de este método y que constan detallados específicamente. Las contenciones se enfrentan a unos prejuicios en la sociedad, a unos prejuicios en los facultativos, a unas ideas preconcebidas sobre la contención y a muchas resistencias, podemos decir, psíquicas ante esta aplicación de esta medida, que no ocurre con otras estrategias terapéuticas. Pero es cierto que las contenciones tienen efectos negativos también. Estos efectos negativos son no solo sobre los pacientes, sino que son efectos negativos sobre el entorno más amplio del paciente. A nivel del paciente, no podemos olvidar los efectos negativos físicos que todos tenemos muy presentes y utilizamos medios de prevención, como puede ser la anticoagulación en un paciente que vaya a estar inmovilizado durante mucho tiempo, y todos tenemos presentes riesgos como el tromboembolismo. Hay medidas terapéuticas que tienen en medicina que tienen efectos mucho más adversos, pero en todo caso siempre hay que tenerlas presentes. Tampoco podemos olvidar los efectos psíquicos de la contención. La contención puede ser un evento traumatizante para el paciente. Existen incluso escalas a nivel internacional, por ejemplo, en salud mental, la CES, que es una escala de coerción en la que el paciente expresa cómo ha sentido restringidos sus derechos y cómo ha sido su vivencia sobre una contención. Y los médicos siempre tenemos presente cuando aplicamos este tipo de medidas el efecto psíquico que puede tener sobre el paciente. Lo que no sé si a veces tenemos tan presente es el efecto psíquico que puede tener también sobre los profesionales que la aplican. Desde luego que en una contención pueden producirse lesiones traumáticas en el personal que la aplica, pero también puede producirse una afectación psíquica del personal. También una afectación de la familia, que a menudo este tipo de terapias lo que despierta son sentimientos de culpa en la familia, todas las dificultades del manejo emocional que han tenido hacia ese paciente se despierta cuando se le ve en una situación en la que se le ha aplicado una contención física. Y, por supuesto, la relación entre el médico y el paciente, la relación entre el profesional sanitario y el paciente. El vínculo con el paciente puede verse afectado por la aplicación de una contención, con la aplicación de una medida contra su voluntad, como puede ser también en un internamiento involuntario. Todos estos aspectos hay que considerarlos y hay que hacer una reflexión a posteriori de la contención, tanto con el personal que ha participado en la aplicación, con el personal que va a hacer el seguimiento de esa contención, como con familia o incluso con el paciente. Cuando recobra la situación de estabilidad, podemos hacer una reflexión con el paciente sobre lo que ha ocurrido. Las contenciones, decíamos, tienen unos aspectos éticos innegables y también tienen unos aspectos médico-legales innegables. Tenemos que estar al tanto, tenemos que tener presente que se trata de una restricción de los derechos fundamentales. Nuestra Constitución contempla el derecho a la libertad y a la seguridad y el derecho al honor y a la intimidad personal, de manera que estos derechos se pueden ver afectados en la aplicación de las contenciones. Hay que guardar la máxima cautela con todo esto. En Cataluña, aunque no haya una legislación específica general y una legislación específica en servicios sociales, que habla específicamente sobre las contenciones, lo que sí hay es, en términos generales, un marco normativo a nivel estatal en el que disponemos de diferentes articulados y diferentes leyes que contemplan la aplicación de un tratamiento contra la voluntad del paciente, aunque no sean específicamente las contenciones. Volvemos de nuevo a ese principio de autonomía que decíamos, que hace años ya que está presente en nuestra práctica asistencial. Cualquier intervención terapéutica, no las contenciones, ha de contar con el consentimiento del paciente. Este es un principio básico en medicina. Este consentimiento en determinadas acciones terapéuticas que pueden tener especiales riesgos ha de ser por escrito. Eso es algo que también nos puede sonar en las contenciones físicas. Sin embargo, hay situaciones en las que el paciente, a criterio del médico responsable, no es competente para participar voluntariamente y conscientemente en la toma de decisiones. Es decir, que tiene afectadas sus capacidades, sus funciones psíquicas superiores, como para poder consentir, por ejemplo, la aplicación de una medida de este tipo. En este caso, la ley contempla el consentimiento por representación, que es algo que también se debe aplicar en las contenciones, en cualquier actuación sanitaria.
existe la reserva en la ley para actuar contra la voluntad o sin el consentimiento del paciente, sin el consentimiento por representación, en situaciones de urgencias, cuando existe un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente, que son esas situaciones en las que nos vemos con un paciente agitado, con un trastorno de conducta grave, con un riesgo autolítico o un riesgo de heteroagresividad, y hay que aplicar la medida ahora sin contar con su voluntariedad. Además, debemos tener en cuenta siempre que si esta medida supone en realidad un internamiento involuntario del paciente, si supone la negativa al paciente a quedarse en el centro y supone la obligación de mantenerle contra su voluntad ingresado, ha de aplicarse el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla el internamiento involuntario y la comunicación para obtener la correspondiente ratificación del internamiento. A nivel de Servicio Social, sí que decíamos antes que contábamos con una regulación específica. Esta regulación específica contempla el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, pero contempla además específicamente en su articulado el derecho a no ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física o farmacológica sin prescripción médica y supervisión, salvo que exista el peligro inminente para su seguridad física o para la de terceras personas. Y contempla unas actuaciones que se deben llevar a cabo si estamos ante un supuesto de urgencia. Es decir, en servicios sociales han considerado que esta situación era frecuente y era relevante como para contemplarla específicamente en la legislación. Esta ley de servicios sociales establece la competencia exclusiva del facultativo para la prescripción de la medida, si bien regula un procedimiento de urgencia en el que, sin la prescripción médica, podemos intervenir excepcionalmente para evitar ese riesgo inminente. Pero existe la necesidad de la comunicación después inmediata al facultativo, del registro en la historia clínica, de obtener ese consentimiento familiar. Lo que no tenemos es una legislación que nos hable de la aplicación de la medida ni del seguimiento que se debe hacer. Nadie, en ningún sitio vamos a encontrar, protocolos médicos sí, pero a nivel de legislación y normativa no vamos a encontrar cómo se debe aplicar aquí en Cataluña la medida o cómo hay que hacer el seguimiento de esa medida. En ese sentido, debemos atendernos al criterio clínico que esté ajustado a las características del caso, a los protocolos actualizados, que pueden ser de sociedades o de las propias instituciones, del hospital en el que se trabaje, y al registro de la historia clínica. Si queremos buscar un marco normativo o una ley de referencia, lo que podemos, es que aunque no es de aplicación aquí, es podemos revisar qué es lo que dice el Decreto Foral 221/2011 de la Comunidad Foral de Navarra, en el que sí que se especifica, por ejemplo, que los cambios posturales se deben hacer cada 2 horas, que hay que hacerse un seguimiento específico al paciente, de manera que se puede tomar como un poco como referencia. Por último, encontraremos en el cuaderno algo muy práctico, que son unas pautas de actuación, un esquema de actuación que lo tenéis en el punto 8, en el que se refleja qué pasos hemos de seguir según se trate o no de una situación de urgencia, en qué momento debemos contar con la indicación del facultativo, cómo debemos obtener el consentimiento y aclarar en qué situaciones tenemos que hacer la notificación al Ministerio Fiscal o al juzgado de guardia. Este esquema de pautas de actuación está incluido en el cuaderno precisamente por esa intención de practicidad y de eficacia que pretendíamos con este documento y que confiamos en que sea de utilidad para todos los facultativos. Gracias.